Facilitar nuevas orientaciones a la juventud, proporcionándoles un
mecánica industrial, mecánica agrícola, electricidad, matemáticas, lengua de función, nociones de derecho comercial, legislación de trabajo y derecho administrativo. Primeros auxilios y enfermería, entre otros. Nuestra institución educativa lleva el nombre de su fundador, Roberto Inocencio López Alvarado, un hombre de concepciones profundas que luchó para que cada joven tenga acceso a la educación. Este noble fundador sabía que educar, el aprendizaje, la práctica, la solidaridad y el derecho son necesarios para vivir en una clase. 6 años después del comienzo de la Universidad Popular de Goya, en agosto de 1946, por ley provincial de 1087, se sanciona la creación de la Escuela Provincial Mixta de Comercio, siendo su primera directora la señora Blanca del Macambe López Alvarado. Hoy, aproximadamente 900 alumnos en ambos turnos, vespertino y nocturno, nuestro actual colegio secundario, Dr. Roberto Inocencio López Alvarado, ofrece 2 orientaciones educativas. Bachiller con orientación en la orientación y economía, bachiller con orientación y educación física. Además, cuenta con 2 modalidades nocturnas. EFCA, desde trayecto de finalidad de la escuela secundaria. Por este espacio en común para docentes y estudiantes han pasado prestigiosos educadores y han ingresado notables alumnos. Pero hoy es día de homenajear no solo a su fundador y a los que fueron partícipes de un emprendimiento como una institución educativa, sino a cada uno de los colegas y alumnos que día a día dejan ese granito de arena para que esta casa siga manteniendo la pasión y la visión de su esencia. Feliz 77 años de vida escolar.